Bueno, buenas noches, nenes. ¿Cómo están? Hola, niño 07, ¿cómo está? Muy bueno. A ver. Hola, niño 33, ¿cómo está? Ay, la no, ¿qué tal? Pues bien. Muy bien. Yo viendo video de cómo descargar totalmente legal el Soma. Ya para arrancarlo mañana el lunes. Y el mes de terror va a durar solamente hasta el. O sea, tenemos 31. 31 dividido 2 sería 16 más o menos. O sea, obviamente 15 sería 30, sería 15 y medio, obviamente, pero vamos a hacer hasta 16 de este mes. Pero bueno. Siempre apareció el de las multis. ¿Cómo siempre apareció el de las multis? Supongo que habrá querido saber si apareció el de las multis. No, no apareció. La rata de las multis no apareció. Y dudo que aparezca también, ¿eh? Pero bueno. Yo igualmente voy a ver, para no ser tan injusto, como dije, voy a hacer mitad de mes al menos. Porque no me parece justo que haya alguien utilizado multis para llegar a esa meta, pero también me parece injusto, más que nada sabiendo que estábamos prácticamente a nada de llegar. Así que como ni para ustedes ni para mí. Mitad y ya está. Pero bueno, como aún no estamos en el... Bueno, en realidad sí, al menos acá sí. Vamos a jugar un rato a Kenshi. Ya en YouTube. Vamos a hacer esto del Soma. Más que nada para que quede constancia. Va a ser del lunes. A lo mejor. Sí, creo que vamos a hacerlo hasta el 16, porque como hoy es 2. O sea, vas a hacer 2 semanas del mes de terror. Sí. 2 semanas jugando juego de terror. Más que nada. Al menos para terminar el Soma. Y luego ya. Lo que ustedes me sugieran, niños. Yo los escucho. Obviamente en stream. Y obviamente, si es posible, a la noche. Porque si lo hago a la tarde, está un poco complicado. Aunque claro, a lo mejor no sé si podré un... Sale de dos. Que no, ay Dios. Primero Soma. Después analizamos todos. To todas nuestras barajas, por así decirlo. Pero bueno, voy a darle a OK al Kenshi. Esto acá. Tur, 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 tur. Pero bueno, a ver. En parte estoy un poco bien, sabiendo que no va a ser todo un mes. El tema es que a ver cómo lo hago los miércoles. Porque los miércoles tengo que hacer cositas a la noche. Si llego muy exhausto, digo, mire, muchachos, no tengo ganas. Y lo dejo ahí. Pero bueno. Eso igualmente siempre lo voy a avisar. Pero bueno, ahí está. Ok. Esto acá. Cerramos un par de cositas. Bueno, hoy toca Kenshi. Como ven en el título de hoy, necesitamos conseguir amiguis. Por lo voy a darle carga al juego. Y acabamos de una forma. Pero buenísimo la última vez, ¿eh? Acabamos brutal. Atrapamos a una líder Sheik. Que dijo: les vamos a ir a cobrar su diezmo por vivir en tierra Sheik. Y es como. Ajá, y bueno, ¿y qué nos cobra? Toda su comida. ¿Qué? ¿Y qué fue lo que hicimos? Guardamos toda la comida con Marcelo. A lo mejor estos se llevaron alguna que otra. O sea, se habrán llevado 5 de carne, como mucho. Porque había dejado justo en una hoguera. Y justo cuando se estaba por ir la tropa Sheik, la líder, como quedó un poco más atrasada, le cerramos la puerta y el resto del grupo Sheik se fue.
Esperamos a que se vayan al menos por bastante y luego combatimos contra esta Sheik. ¿Qué pasó? Que obviamente, bueno, le ganamos, ¿no? La fuimos a llevar a una celda. Y bueno, ahora tenemos a un líder Sheik, básicamente. Bueno, líder Sheik, una líder Sheik, porque es mujer. Hombres aceptamos pocos, ¿eh? Y creo que en cualquier momento también van a llegar la gente de la Nación Sagrada. Así que lo que necesitamos hacer es hacernos amigos o de los Sheik. Y de la Nación Sagrada no nos podemos hacer amigos. Más que nada porque, bueno, hay cierta diferencia porque la Nación Sagrada solamente acepta humanos puros. O sea, imagínate, si llegamos a perder un brazo, tenemos una parte robótica, la Nación Sagrada nos odia. Porque eso no es de Dios. Ok. Y claro, también conseguimos a otras tres. Y su ejército. Claro. Nuevamente. Es como. Como que a lo mejor le falta a alguien. Pero, bueno. Ah, bueno, también conseguimos a tres PJs nuevos. Se llama Pamela, Melina, Dora. No la hicimos pelada, ya era pelada. Y creo que no nos faltó nadie más. Sí, esta ya está. Esta Xiaomi, Huawei, Kimitisa ya estaban. Y la nueva. Y la líder Sheik se llama Skibidi. Pero bueno. Misión de hoy. Ya terminamos los muros, al menos primerizos de cagar. Ya está todo recontra hecho. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Pues, primero, obviamente, como verán en la facción. A ver, vamos a ir a facción. El reino va a regresar por tributo. Y la Nación Sagrada va a tardar un día y van a venir acá a rezar, pues. ¿Y qué pasa con la Nación Sagrada? Pues, a ver. Bueno, con el reino Sheik. Estamos a menos 8. Que si esto sigue bajando a menos 8, vamos a tener al reino Sheik como enemigos. Por ejemplo, el de la pulvadera ya son generalmente nuestros enemigos, porque bueno, vamos y son gente violenta, ¿no? Pero ¿qué pasa? El reino Sheik no lo quiero tener, pero para nada de enemigos. Más que nada porque no estamos preparados, no tenemos nada como para hacerle frente, como mucho y con suerte, Skiddy, que las estadísticas de Skiddy no están para nada mal, o sea. Lo único, claro, obviamente no sabe finta ni tiempo porque los Sheik son de pura arma, hierro, metal grande, cortante, con un palo. Hasta ahí. Luego, los otros más. Luego, lo que tengo, creo que también voy a hacer. Voy a hacer el exploit del gorila blanco, ¿eh? Vamos a estudiar las camas. Vamos a seguir estudiando el nivel de tecnología porque quiero también hacer jaulas. Para agarrar a cualquier random que pase por acá y diga, noqueado. Y a trabajar. Noqueado y a laburar, che. Pero bueno. A ver. Pero bueno, en fin. Ahora. Necesitamos organizar bien lo que queremos hacer. Queremos llevarnos bien con esto y, o si no, lo que podemos hacer es pagar 10.000 a los Shinobi y también poder ser amigos de los Shinobi. Creo que de eso se va a encargar a lo mejor maybe Tiburón, ¿sí? Que la vamos a mandar acá y luego el resto de gente que puede empezar a hacer. A ver. ¿Qué se puede estudiar? Esto es agricultura, esto es defensa, ballestas montadas, muros defensivos. Estábamos 6 libros. Y claro, esto también va a requerir bastante tiempo. ¿Y quién estaba estudiando esto? Creo que estaba estudiando Marcelo. Electrónica. Yo como iluminación. Teoría del aerogenerador. Esto no es lo mismo.
Los generadores. Ah, ok. Esto para la luz y esto para energía en sí. Entrenamiento. Maniquí. Forja. Elaboración. Necesito saber cómo conchas hacen las celdas. Pozos. Refinería de piedra motor. Mejora la explotación minera. Placas de hierro. Manufactura. Núcleo. Camas. Hola Manu, ¿qué tal? Camas es algo que para hacer el exploit necesitamos. Es algo que generalmente para hacer el exploit necesitamos aprender. Armazones constructivos medianos. ¿Esto qué es? Nivel tecnológico 3. 10 libros. A ver, el tema es que la plata. El tema no es, la cuestión no es la plata, porque la plata nos sobra y nos alcanza, al menos de momento. Y aparte bueno, con las raids que hay, tenemos la suerte de que también agarramos, looteamos y no nos falta mucho. Pero quiero saber cómo hacer las celdas en Kenshi, loco. Necesito saber. Porque saber a cómo hacer eso me reduce la necesidad de hacer amigos en check, en Squint, si saben a lo que me refiero. Ok, me está diciendo que necesito tecnología de nivel 3, me parece. Prisoner Cage, a ver, Wiki Fandom. Skills can be with the player al nivel de lockpicking skills. ¿Cómo? Ah, ok. Impression character. Lose impression character. No me dice. Prisoner cage. Iron plates. Placas de metal, necesita esto. Impresa en techo, ¿eh? Ok, la última, la wiki está en. Who I build a prisoner cage. Ok, sí, necesito una cosa esta de nivel 3. Así que básicamente necesitamos libros. Pero bueno, antes de continuar, Marcelo tenía toda la comida. Así que vamos a ir uno por uno. ¿Cómo tiene comida? A ver, inventario. Tiene una de carne. Ah, no, Marcelo creo que se la dio. O la tiene Chulola todo. Ah, no, creo que se la repartí. O todos la dejaron ahí. Una de dos. Es quiere. Bueno, dásela a Marcelo. Que Marcelo la ponga a cocinar. Y dale esto chulo, la es que scary. Ahí está, weón, ¿cómo está? Sin comida, mal, entonces. Chulola. Xiaomi no tiene comida. No, ninguno tiene comida. A menos que Skibidi vino comida desde casa. Dora. Melina la está pasando para el orto. Ok, hay comida acá adentro, ¿no? Si no hay comida, vamos a matar bichos. Uy, va. Marcelo lo voy a mandar a. Uy. A ver, venir. Si te está cagando de hambre, agarra comida, mierda. Y bueno, si no, ahí también está agarrando. Pero bueno, en fin. Ay, que mi tiza también tenía hambre, a ver. Sí. Efectivamente, la gente que tiene hambre viene acá y come, ya está. Ok, Marcelo. Agachete y conoce. Joda, Marcelito, te quiero. Ahí va Huawei también. Necesitamos comida también. Así que. ¡Ah!
Random, genuinamente. Vamos, Godines. Weón, 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 vas a matar a alguien. Weón, vas a matar a alguien. Para, Chinchulín. Ahí está, listo. Amigo. Ok, Dora, robale todo esto, así más, así al menos no estás desnuda. Saque, a ver, saquear. Ahí está. Digo, como al menos para que tenga algo. Así que bueno. Marcelo va a venir acá. Y va a construir zona de acampada. Una fogata acá. Bueno, acá en la esquinita, que no joda a nadie. Ah, no lo confirmé, soy especial. Zona de acampada, fogata. Zombie. Confirmar. Recontra safe hacer esto. Ahí estamos. Muy bien, ahí lo puso Marcelo. No, God no, Marcelo, a ver. Okay. Marcelo está dejando todo esto acá. Inventario, a ver. ¿Lo va a ir dejando uno a uno? Sí, efectivamente lo va dejando uno a uno. Bueno, cuando lo termine de dejar, lo mandamos para acá arriba a estudiar. Que siga estudiando, cara. Ok, listo. Inventario. No tiene. Ahí está. ¿Cómo va esto? Ahí está. Camas, dos libros. O sea, en total necesitamos. Por favor, apúntemelo. Necesitamos. Sí o sí. Primero para esto. 10. 2 libros. Y creo que no necesitamos nada. Y 3. O sea, 13 en total. No, no, no. Sí, 13. O sea, 10. Uno para las camas. Y 13 para hacer los sacos de dormir. Luego esto ya lo vamos. Ok, voy a tener todos los libros posibles. Perfecto. Va a ir Godines. Todos ustedes. Tareas. Ok. ¿Tiburón 5 va a ser? Ah, valiendo verga están estos, ¿eh? Perfecto. God. God, que es God, básicamente. Vamos para allá. Estos no sé ni qué se fueron a hacer, pero. A ver. A esta la vamos a poner. A estas. Buenas y bueno, hola, Wallace, ¿qué tal? Tiene que ir a trabajar acá. Y si no puede trabajar acá, que vaya a trabajar acá. Y si no pueden trabajar acá, que trabajen acá. Ahí está, perfecto. Y chulo la acá. Ok. Oh, vamos a ir rápido. Ahí está. Aparte de paso. Chulula, ¿cuántas cosas tiene el inventario chulula? A ver. Inventario, a ver.
Está listo. Okay. Investigación placas de hierro. Sí, Marcelo. A ver, investigación. Generación de cadáveres, caja de almacenamiento. Manufacturación. ¿Qué está haciendo? A ver. Ahora minando. Un vaquero, yo quiero leer. Un vaquero, yo quiero leer. ¿Esos no son dignos de... ¿De qué? Ok. Buen día, NPCs. Ok, no somos tan bienvenidos acá, igualmente. Vamos por acá. ¿Dónde se va God? A comprar libros se va God. Que necesitamos estudiar. Sí, vamos a negocios. Bueno, y comida también. Valor de venta, 42. Okay. Creo que a lo mejor así no voy a tener espacio para libros. ¿Los Menders siguen acá? Perfecto. Ok, ¿cómo va esto? Ok, ahora va hasta ahí. Ok, chulo, venga para acá. ¿Fue a trabajar acá? Ok. Ah, claro, porque estaba lleno. Ajá. Vamos a comerciar. Quiero una mochila. Y esta mochila quiero. Allá, perfecto. Vámonos. Control contrabandado, tú vosotros haces. Ok, enseñamos. Guardián 100. Energía, iluminación de cada. Squint. ¿Por qué me pone investigación en el... Ah, porque estamos investigando o ellos están investigando algo. Es raro. Pero que vamos a borrar todo esto. Muy bien. Y a comprar libro en cantidad insana prácticamente. No, no me acuerdo si era en el bar, creo que era en este. Específicamente en este, que no. Lewis. Bueno, si quieres hablar con él, estaría espectacular, bro. Ahí está. ¿Libros tiene? Tres nada más. Y necesitamos más. ¿Y sabes? Necesitamos placas de hierro. Acá tengo uno. Bueno, de acá tengo placas de hierro. Pero necesitamos como 10 libros más. Así que nos vamos a esta ciudad. Ver, mapa. Bueno, esta ciudad, estación de paso, se me entiende. Véngase para acá. Godcito. Ahí está. A ver. Ah, inventario, se llevó chulo acá. Hacemos esto acá. Y bueno, en el caso de que se queden sin trabajo de ahí, van a venir a mirar acá y bueno. Obviamente van a aprovechar primero el cobre. Pero bueno. Estoy genuinamente dudando. Si debería... No sé. Si debería pagar 10.000.
Vuestra comida ahora es... Sí. Creo que va a ser que no. Adiós. Ahí se ven. Tuturum. Tunturum. Tuturum. Ok. Uy, va, ahí va. Deserto estén. Ok, normal. Buenas. Acá, ¿no? Creo que era. ¿Qué tal se encuentra? Bienvenido. ¿Quieres comprar? No, imbécil, te vengo a robar. Hola. Vamos a comprar 15. Y el que dice 15 dice 20. Ah, joder. O sí. Ahí está listo. A ver. ¿Sale con todos acá? Creo que sí. Spade Vagabundos. Pacificador de las Ciudades Unidas. Y cazadores de tecnología. Vamos a hacer negocios. A ver. La comida me interesa, ¿verdad? El pan 256. Y esto, un ojo de la cara. Ok, me voy. No volvemos a cagar. Uy, va, volando. Ahí te vas, ahí vas, Got. Ok, Wazu. Dios, amigo, está. Amigo, este idioma es horrible, ¿eh? Generalmente es como si fuera una pesadilla. No se ve nada. No veis nada. Es muy... Es muy oscuro. Bueno, la redundancia, ¿no? Pero oscuro en el sentido de que hay mucha niebla. Pero no es como la oscuridad que estamos allá en la ciudad, no. Me pregunto por qué será. Mira, allá está Squint, pero lo notamos porque, claro. Son dos montañas tremendas, huecas. Pero bueno, a ver. Ok, yo voy a esta casa. Eliminación de cadáveres. Muy bien. Esto acá. Hierro. Corre para acá. ¿Cuánto va con esto? Vale, chulera. Mira, ahí viene vos. Ok, me caja de almacenamiento. De almacenamiento, manufacturación. Me sirve. Ok. ¿Qué vas a hacer, God? Primero vamos a darle normal, segundo vamos para arriba. Ahí está. Inventario. Está perfecto. Marcelo estudia. Investiga. Placa de hierro 2. Primero, nivel de tecnología 2, o sea, 3, camas, almacenes constructivos medianos, manufactura, sacos de dormir, industria, placas de hierro 2,
Por lo tanto, me voy a guardar para la esta. Segundo, vos. Vas a ir uno por uno. ¿Dónde está? ¿Dejar alguna que otra cosa acá? Ahí está, deja 5. Perfecto. Escribe dónde está. Perfecto. Anda para acá, God. Perfecto. Comerciar. Esto voy a poner acá. El primero de octubre es 2 de octubre. Wallace. Estos dos. A weón también. Comerciar. Estados a weón. A Xiaomi, que está acá. A Huawei acá también. Ahí está. Pero bueno. Comerciar. Corra Godines. Y facción. ¿Cuánto faltan? 20 horas. Hay tiempo. Ok, Chulola, ¿dónde está? Inventario. Recontra va de web. A ver, Chulola de vuelta para acá. Y volvemos con God. Oh, ok. No, todas se van para allá. Bueno, de hecho tiene que venir acá Chulola. Cuidado. ¿Cómo carne se...? ¿Qué tiene Chulola inventario? Bot comercio. Dios, qué pesada esta mujer, no quiero. Ahí está, tenga dos. Ahí. Comerciar. Vamos, bot. A ver, voy a ver una cosa. Ay, Dios. Esto acá, esto acá. Ok, vamos. Me cago en la puta. Pero bueno, ahí ya se van a quedar quietas. ¡Puta madre! Dios. Ahí está. Agarrón de la mochila de God. Ok. Dale que imitiza. Ok. Bueno, God, vuelve para acá. Venga, véngase para acá. Chulola. Claro, teníamos que sacarte esto. Vamos a sacarte esto, no ponerte esto acá. Y esto lo voy a organizar. Muy bien. Negociar. Bueno, comerciar. Esto acá. Y le voy a dar los dientes a ver si se los come. A ver si se los come, weón.
Tengo mis increíblemente dudas. No me acuerdo si comían dientes. ¿Cómo va, Marcelo? Ok, falta poco ya. Ah, ok. Por las dudas. ¿Cómo que último? No entiendo, Wallace, ¿qué estás hablando? ¿Qué dije? Ok. ¿Ya está todo esto? ¿Esta procesa no está bien nada más? Ok. Ok, tengo que hacerle reservas a estas cosas. Lola, ¿cuántos van con esto? Uno. ¿Y acá cómo van? Poquito, ok. A ver, construcción. Tecnología, esa investigación 2, no. Muros, edificios, energía, depósito, granja de verduras, una de campo. No, tecnología. ¿Esto dónde estaba? No, esto de extracción, no. Mina de piedra, procesador, piedra, refinería de hierro. Claro. Pero esto, bueno, esto me tengo que ir con al lado del hierro. O sea. Ahí está. Necesita placa de hierro 6. Es curioso, la verdad. No, bueno, no me iba aquí. ¿Y usted fue el de las multis? Pregunto. Número de personas 3, placa de hierro. Placa de hierro 6. Ok, bot, a ver. ¿Qué moldes? Para llegar a la meta, le pregunto. No, solamente acá. Alguien tenía placa de hierro, ¿no? O sea, God tenía, porque fuimos. Fui bobo. Cholula no, Xiaomi no. Tema. Desde la primera vez que te doné, ¿en qué momento me donaste? Vale, no sé de qué estás hablando. Ok, me parece que tengo que ir a comprar placas de hierro. Y luego ya traemos todo el hierro que tenemos ahí guardado. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir acá y después lo traemos el hierro. Más tiene mochila de inventario y no está haciendo nada. Ok. Marcelo, ¿cómo? Ok, Marcelo no tiene kit. Tiene una cena acá. God, venga acá. Tiburón 5, comercio. Comerciar. Ahí está, uno para él. Que si no. Y ahí está, otro más. Y le dejo otro más ahí por las dudas. Perfecto. Muy bien. Ahí
Listo. Ahora sí, va, que vayan los dos juntos. Que vayan los dos juntitos que tienen mochila. Y los dos pueden traer bastante peso. El meollo. Ahí está. Perfecto. Ah, ok, lo de Twitter. Bueno. Está bien. Supongo que nunca vamos a saber quién fue el de la multi. Skin inventario. Y si... Y acá no entra. Sí, acá entra. Acá entra también. Uno puede llevar más de uno en la mochila. Ah, ahí está. Puede llevar 9, perfecto. Inventario. Ahí está. Perfecto. ¿Wen tiene mochila? Creo que no. Ah, sí, bueno, Wen guardada. Ahí está, organizar esto. Ahí está, listo. ¿Estos cómo van? Bueno, ahí van. Había sido el que tenía más ganas de que pasara. Bueno. Ay. A ver. Bueno, estos tardan lo suyo. Ok, volvamos acá adentro. Bueno, vamos a este bar. Venga, niños. Bienvenida, amiga. Bueno, dale vos. Placa de hierro tenía 2. Oh. Necesitamos 3 más, ¿eh? Tenía también comida, que bueno, me voy a llevar la comida también. Vamos para acá. No, vamos para acá. El meollo dice que tiene nivel tecnológico 3. Si ya tenemos nosotros nivel tecnológico 3, podemos hacer grandes cositas, ¿eh? Ah, paren, paren. ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear ustedes? Ok, listo. Cagaron. Ok. Ambas son mujeres, pero ambas están cagadas de hambre y no tenemos a nadie más que alimentar, así que... ¡Toma! Ataque colectivo, va. Ahí está, listo, perfecto. Continuamos. Lo haría si no estuvieran cagadas de hambre. ¿Lo cuentas como válido? Claramente no, Wallace. Porque yo dije qué pasaba si eran multis. Que obviamente no iban a contar. Igualmente ya está lo que digo. Pero más pena me da la persona que me diga que lo hizo y que no... Porque le sé que esa persona se va a quedar anónima y no va a decir quién fue. Sí, lo sé. Eso es lo más triste de todo. Ok. Amigo, me falta una puta placa de hierro. Ok.
Muy bien. Creo que a lo mejor es buena idea meternos con estos garros. No sé, solamente digo, opino, creo. Ataque no provocado. God, vigilándolo de a poquito. Ahí está. Ataque al objetivo. Uf, ataque al objetivo. A lootear, señor. Y de paso nos hacemos plata. Ataque al objetivo. Y voy a atacar al objetivo este. Y bueno, si al menos se puede defender solo. God necesita ayudita. Ataque al objetivo. Uf, ¿qué tal está? Ok, aún aguanta, es eso. Ataque al objetivo. Ok, viene a ayudar a los ninjas, por suerte. Ataque al objetivo. Ahora mismo en la ciudad necesitamos comer, ¿eh? Uy, va. La metieron adentro, te voy a decir. Ojo. Y God, mientras tanto, está estático. Ahí está. El objetivo. Uy, va. Ok. ¿Cómo está Tiburón sin? Ok, no está tan mal. El objetivo. El objetivo. Ok, perfecto. Bof. Ok, God, ¿cómo está? Ok, están jodidos, pero no tan jodidos. Ah, así que por ahora no voy a vender nada del cuero porque no sé si lo ocupamos para las camas, así que por un lado lo vamos a dejar así. ¿Qué toqué? Ah. Ahí está, volvió. No sé qué toqué. No sé qué pasó. Ahí está. Vengan acá. Inventario. Ahí está. ¿Y esto se lo llenaron? Sí, vamos, venga para acá, chulo, entonces. Volvemos con estos dos. ¿Y estos se levantaron? Aún siguen chupando suelo. Ok. Muchachos, ¿me hago amigo de los ninjas? O sea, del ladrón Shinobi. ¿Mago amigo? ¿Mago amigo? Pero bueno. Ok, bueno, me dice que sí. El resto no apoyes. Porque la última vez que nos hicimos amigos nos dieron bastante cositas interesantes.
O sea, nos dieron cama, nos dieron mierda. Nos... Y a lo mejor. Bueno, no viene a tener mal una facción aliada si es que sean los Mender. Me esperaría al menos tener otra respuesta. Sí. Yo. Todo esto el Flavio ni se asomó, ¿no? No, generalmente no, ni se asomó. Pero bueno, a ver. Pero es que claro, la mierda esa sale 10.000. Y tenemos justo 1.000. Pero bueno, ya fue. Ya fue, ¿no? Si nadie me dijo que no. Solo que han intentado verificar mi cuenta porque no me acuerdo la contra. ¡Ah! Pero, yo pensaba que volvías a tener el problema ese del chat otra vez. Dale, vos venía acá, no seas puto. Así que quieres entrar en el Shinobi, ¿eh? Los guardias intentan imponer la represión, pero no engañan a nadie. No son nada. Nada que un puñado de guards no puedan arreglar. Quiero unirme a los ladrones Shinobi. Puedes unirte. Con una cuota. ¿Eso es todo? ¿No tengo que completar una prueba o demostrar mi valía o algo? Tengo pinta de tener tiempo para repartir tareas de poco valor. No. Lo que gestionamos es un negocio, no un club social. Es una cuota de membresía de un único pago. 10.000 cats. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres unirte al gremio? ¿Qué consigo a cambio de este dinero? Más que nada para que lo sepa. Consigue tus propios aliados. Nosotros tenemos escondrijos como este en gran parte de los pueblos principales. Nos protegemos entre nosotros. Los ladrones shinobi mantienen unidos. Es un refugio seguro para descansar y recuperarte. Tenemos un equipo de entrenamiento especializado listo para su uso. Puedes vender tus objetos robados a nuestro perista y él también vende algunas cosas. Herramientas especializadas difíciles de encontrar con un descuento descomunal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, sí. Vale, apúntame. Os dais un apretón de manos. Bienvenidos, hermana, a los ladrones Shinobi. Para. Hola, buenos días. Quiero conocer al perista. ¿Cuál es el perista o el vendedor? El vendedrone. Es este, ¿no? No. Unos nueva miembro, ¿eh? Unos nuevos miembros, ¿eh? Bueno, a no ser que disfrutes en el interior de la celda penitenciaria, quita esa sospechosa mirada de la cara. Puedo divisarla a 1 kilómetro. En cualquier caso, volviendo a los negocios, ¿qué tienes para mí? No pedí consejo, ¿qué compras? Te lo enseñaré. Vamos a negociar. Esta vende armaduras, están grado alto. Mire usted. Bota de malla. Capucha blindada. Katanas de mierda. Y bueno, acá no hay nada más. Bueno, somos aliados. Así que nada, nos vamos a ir para Squint, ¿eh? Tenemos al menos amigos ladrones Shinobi. Vamos para acá. El mapa. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo estamos con los ladrones Shinobi? Ahí está, al 100, sí. Amiguis. Ok. El día de rezar es en 14 horas. Pero bueno. Reino Shrek menos 8. Piratas de la Pradera menos 100. No sé quiénes son los Piratas de la Pradera, pero. Pero bueno, en fin. Estamos en la mierda. No tenemos dinero. No tenemos dinero, niños. Así que.
Nada más lleguen estos muchachos a ponernos a trabajar. Ok, vamos a darle un por dos. ¿Cuánto falta? 14 horas, ¿no? Sí, 13 horas. Le da tiempo de ir y volver a Squint. Y Tiburoncín los va a recibir como... ¡Oh, hermanos! Ah. ¿Marcelo sigue estudiando? Sí. Mesa de investigación. Pozos 3. El tecnológico 4. De defensa, electrónica. Electrónica, iluminación. Camas reparadoras de esqueleto. Manufactura. Botiquín básico de primeros auxilios. Podremos crearlos. Industria. Taladro mineral. Colector de lluvia. Tecnología de minería automatizada. Quiero mis put. Quiero mis putas celdas. Tipo sencillo de ropa. Me cago en la puta. ¿Tengo que hacer la mesa tipo 3? Sí o sí. Camas, ok. Pa para pa pam pa pam. Ok, ahí está. Cinco, seis, ahí está, listo. Muy bien. Hasta luego. Calma, están hablando. Ah, lástima que no quiera. Que no tenga tiempo para escucharlas. Cachi, ¿verdad? Ay, amigo, quiero secuestrar al pesado. Si es que tengo la oportunidad, quiero secuestrar al maldito pesado. Que siempre nos hace la mierda esta de ver las bolsas. O de ver qué llevamos. De verdad, te lo juro. ¿Cuánto lleva esto? Ok. Por favor, ahí vienen. Xiaomi, ¿qué está haciendo? Xiaomi no está haciendo nada y está dando vueltas de acá para allá. Mira, Xiaomi. Se acabó tu trabajo acá. O trabajas acá. O trabajas acá. Ahí está. Ay, por Dios. ¿Y ustedes? Más de lo mismo. Voy a girar acá. Voy a girar acá. O trabajar acá. Vagos, no queremos a nadie. ¿Podemos construir una de nivel 3? Mesa de nivel 3. Número de personas 1. Consumo de energía menos 10. Tiempo estimado de construcción 3 horas, 20 placas de hierro,
podemos al menos estudiar eso. Tiene que ser en el interior, eso sí. A ver, eso, en el piso de abajo, a ver cómo hacerlo. A ver. Ok, ahí está. Pero que tiene que tener energía esta mierda. ¿Cómo va? Eso sí que no sé cómo confirmar. Pero bueno. Ya vamos a tener, muchacho. Ok, ahí está. Y bueno, sin que va a hacer, se va a ir a dormir, ¿no? Y bueno, la hicieron concha. Es entendible que se vaya a dormir. Me llamo Amara. ¡Eh, Amara! ¿Qué tal? Ok, ¿cuánto le falta a esto? Bueno, ya pusimos todo. Ha sido un arreglar también. A ver. Oli, oli. Es que claro, tengo que pensar bien el sitio que quiero hacer el exploit. Ok, muy bien. La gran pregunta es si a quién quiero meter a trabajar acá. Voy a meter a las nuevas. Ok. Esto fuera. Vengan las tres acá. Vengan bueno, nuevas. Desactivo tareas. Y que vengan acá. A esta la voy a poner a trabajar, a que hagan, o sea, que minen hierro y que después del hierro lo pasen acá. Le quería ir con Tiburoncín también a ir a agarrar hierro, pero bueno, está hecho concha, pobrecita. Y bueno, voy a esperarla. Luego esta gente, claro, hacía material de construcciones. Y no había una zona para guardar sus materiales de construcciones. ¿Puedo hacer un almacén de construcciones acá afuera? Es la gran pregunta. Elaborar energía. No. Depósito era, ¿no? Tecnología, muros, luces, interior, ¿no? Bueno, cama. Me han visto telas. Y un material de construcción. Ok. ¿Dónde consigo telas? Muy buena pregunta. No tengo la menor idea. Depósito, acá está. Depósito, dejamos en general. No, es que ahí estamos. Depósito, material de construcción. Una placa de hierro. Creo que igualmente tenía ya. Pero igualmente quiero dejarlo acá. Ah, igualmente es exterior. Bueno, está bien, mejor. Quiero decir, no me quejo. Esto acá. Emma, voy a hacer dos. Ahí está, confirmamos. A ver, Tiburcín está muy. No, Tiburcín puede caminar normal. Está haciendo la pelotuda. Ok. Ok, ahora las. ¿Ustedes dos? Al meollo. ¿Dónde esto estaba? Meollo, 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 meollo. Ah, acá. Se vienen para acá, al medio. Y. Ustedes que están acá, recontra mega al pedo, van a hacer lo siguiente. Primero, tareas, nada de eso. Vos, nada tenés nada de eso. Y vos, chao todo eso. Ustedes tres, ahí está, trabajan acá. Y cuando terminen de trabajar acá, trabajan acá. Y ahora vamos a ver si funciona.
Ok. Chulo la estaca. Ok, seleccionó esto. Y. Chulo, creo que lo voy a dejar acá igualmente. Hierro sin procesar. Ahí está, perfecto. Ok, ¿y Xiaomi qué está haciendo acá? Nada. Le saco todo esto y le voy a poner que esté trabajando acá. Y si no, que baje acá. ¿Y allá está trabajando alguien? No, creo que no. No, mentira, mentira, que ataca, que era tú la que quería que se pusiera acá. Ahora la gran pregunta que me hago. ¿Dónde concha está aquí? Se fue a dormir la vaga rica. Ok, ahora, importante, las tres ninjas. Que mi tiza que trabaja en el recurso de hierro. Ahí está. Huawei, ¿dónde está? Está trabajando acá. Bueno, que trabaja en el recurso de cobre también. Ahora mismo necesitamos agarrar plata, una locura. Creo que es de cuando se levante. Se va a ir a minar, pero para acá. Uy, ya, ya sí. Y Ruka está haciendo también esto. Bueno, que terminen de procesar absolutamente todo. Y por las dudas. Va a ser lo siguiente. Que procesa acá, acá y acá. Que procesa absolutamente todo. Huawei, no hace falta que se quede acá. Con tres personas acá que terminen de procesar, ya me alcanza y me sobra. Que se vaya a minar cobre también acá. Y si no está minando cobre, está procesando hierro. Esto es un embole. Pero bueno, estos ya llegaron, ¿no? ¿Y God? Ah, God se metió a cara de perro de una. Ok. Vengan los dos. Vos también te conocí acá. A ver. Porque los dos tienen que llevar bastante hierro. Ay, no guardé esto, soy un imbécil. No, esto lo quiero poner acá. Y esto lo organizo. Y esto lo organizo acá. Y ahora sí. Ahí está. Ahora está más. Ok. Creo que sería un poco injusto que vos lleves todo y te conocieras yo un carajo. Pero. Bueno, igualmente lo voy a ir repartiendo. ¿Cómo se mueve? No, se mueve con problemitas. Vamos a hacer cambios. Ah, ok, claro, soy tonto también, así que. Primero, esto acá. Inventario. Agarro todo lo que pueda llevar en la mochila. Que esa está ahí, muy bien. Ahora, God, te venís para la otra puta punta del mapa. Y ahora, rápidamente con Tiburón Sin. Agarramos todo lo que hay acá. Y desmantelamos. Y estos son placas de hierro. Que claramente las necesitamos. ¿Cuántos nos sobraron? Una. Vaya. A ver. Vengan los dos juntos acá. Porque lo que pasa es que si tenemos una caja ahí. El bobo va a decir, es que tenemos una caja de almacenamiento por ahí. Y la va a volver a guardar. ¿Y qué pasa que si desmantelo el coso de hierro? O sea, el almacenamiento de hierro con las cosas de hierro, que las cosas que hay dentro de hierro se pierden. Eso es lo único malo que tiene esta cosa. Ok. Ahí está. Y una piedra más que se lleve. Ahí está. ¿Cómo van? A ver, tipo, ¿sí pueden correr? ¿Y vos? Ok, bueno, no van igual. Y si no, que se caigan a peñas con esto. Ok, que vengan acá. A ver.
Marcelo, si no puedo estudiar nada más, pero claro, tengo que armar esto. Pero claro, para esto necesito no sé qué de energía. Y organizar esto. Elaboración de armadura de cuero, forjado básico de armas, armas pesadas, 6 libros, mentalizados, agricultura cocinando, destilación de stack, destilación de grog, cocina de desierto, defensa, electrónica. Y luego está. Pues sí. O sea. Obviamente me percato de eso, igual, no soy tonto. Cada 2x3 le veo el chat. Obviamente que solamente sé que hay personas que solamente dicen hola y después no dicen nada más. Formación para asesinos, igual. Ah, un maniquí. No hace falta que digas lo obvio. Generación número de placas. Entablillados, armas pesadas. Forjado de armas. Es como. ¿No te das cuenta que no está hablando absolutamente nadie en el chat? ¡No me digas! ¡Balas, en serio! ¡Wow! ¡Qué lince que es usted! No sé cómo usted vio eso y yo no. ¡No jodas! Porque si me atacan los recontra cogemos. No, son listos. Hoy va. Tumbaron a God. Y Tiburón sin. Bueno, para atrás, para atrás, para atrás. Uy, su puta madre. Ok. Me cago en la puta. Todo. Ok, esto es corriendo acá, sin tareas. Todo sin tareas. Escribe Marcelo que vayan. Me cago en la puta. ¿Tenían comida, tan siquiera? No, ni comida tenían. Bueno, uno de comida. Me cago en la puta. Ok, la llama sagrada no me la pueden robar, ¿eh? ¿Cuánto falta para que... ¿Cuánto? Falta para que lleguen. Bueno, 5 horas, me cago en la puta. También pobrecita como quedó Tiburón sin, me cago en la puta, eh. A ver, en su defensa, iban con mochilas cargadas de hierro. Estos se levantan, ¿eh? Y bueno, si vos te levantas haciéndose la muerte. Levántate y cúralo. Pónganse entre ustedes. No, no, no. Esto. Esto emite una puta venganza. ¿Qué se creen? ¿Que van a venir acá a pegarme y que yo no voy a hacer nada? No, 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 vos estás equivocado. Pero vos estás recontra equivocado, papá. Pero equivocadísimo estás. Uy, va. Pero ataque objetivo, Panflip. Vaya, lo durmieron. No, hombre, no, 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 hombre, no, no. Ok. Muy bien. Vamos a quitear con Tiburón sin. Mientras llega la caballería. Marcelo, y que mi tiza te dije que no trabajaras. Susi. Ok. Que vengan los dos. Acá. Perfecto. What the...
También en la defensa de Gore le voy a decir que le pegaron justo en el estómago. Lo peor que le puede pasar ahora mismo a God es que se muera. Pero claro, tengo que hacer la 13-14. Tenía clicado a... Por suerte no hace mucho daño. A Kimitisa también la mandé para acá, creo que me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Que venga también acá. Atacar objetivo a este. Atacar objetivo. Skidivy, atacar objetivo a este hijo de puta. ¿Wall? Uff. Okay. Pero baja, 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 baja. Y ahora volver a subir para arriba. It's time to esquive. Chao. Primeros auxilios. No tengo un bot como... ¡Ah, claro! ¡La mochila! Mandar backpack. Primeros auxilios. No, pelotuda. Inventario. Mierda, esta no tenía. Ok, bueno, va, Flavio, que descanse. Ok, esta no era. Me cago en putas. Inventario, ahora sí. Jo. Al menos. Pasa. Si esto pinta mal. No, horrible pinta esto. ¿Cómo va esta gente? Es que de hija de puta, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Ah, que van adelante. Inventario tienen algo. Marcelo tiene algo en el inventario. No, por. Kimitisa lo único que tiene es hambre, nada más. Ok. Ok, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: esto acá. Dropeamos la mochila. Y volvemos a correr. ¿Cómo está God? Inconsciente. Pero no está mal aún. Ok. ¿Cómo? A ver, un golpe a lo mejor. Si sentamos. Ok, ese es el por puño. Patas. Perfecto. Si es yendo Loki. Y si es yendo y quiteando, creo que lo podemos hacer. Me hicieron mierda. Ok, Kimitisa va rápido porque tiene velocidad. Y Marcelo me cago en la puta. Ok, Kimitisa va a llegar primero. God, ¿cómo va? Recuperación de coma. Ok, ese se va a... Ok, este solo va, está yendo, ¿eh? Sos un pelado pelotudo, te vas a morir. Ok. Este acá. Los auxilios.
¿Son a carapiñas? Sí, ¿no? El pela... ¿Dónde está el pelado ese? Uy, el pelado que corre acá con una gana de cagarnos a trompadas. Ok, Marcelo está ahí. Toma. Toma. Y se llama mujer. Ya tenemos una mujer pelada, bro. Lo siento. Toma. Ah, oh, Marcelo. Perfecto, Marcelo. Corriendo contra estos hijos de la gran puta. ¿Se metieron en la ciudad? No. Se fueron por acá. Marcelo. A la líder. ¿Cómo estás, Kiddy? ¿Lo va a curar? El metido ya está ahí. ¡Vení, conchuga! Justo ese. Tucson. Ahí está. Ahí está. Tucson. 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 Ojo. Uy, va. Vamos, Marcelo. Aquí cómo va con... Se levantaron. Ok, el guacho va a estar bien. Tiburoncín, agarra esta mochila. ¿De quién es? Inventario. Sí, esta es tuya. Alt. ¿Dónde está la otra mochila? Ahí está, ok. Uy. Ok, que remitís a reparte igualmente, eh. Me cago en la puta. Vamos, Marcelo. Marcelo, a este. Ok. Acción, ¿cuánto falta? 3 horas. Tiburoncín, te tengo que mandar para allá, eh. Te tengo que mandar para casa. Te tengo que mandar para casa, Tiburoncín, lo siento. Vamos, Marcelo. Ah, pero antes de irte, inventario. Comerciar con este. Comerciar con Gold. Oh, Marcelo no te puede ganar, no me jodas. Atacar objetivo a este hijo de puta. Dale, que mitiza. Toma. Que músico, man. Anda cojeando encima. No, creo que se va. Creo que la voy a mandar a la ciudad y que duerma ahí. Ok. Recoger. Skiddy, vos vas a seguir a Tiburón, ¿sí? ¿Te imaginas que Skiddy pueda? No, no puede. Ok, Tiburoncín. No, Skiddy la voy a mandar a pelear. Marcelo. Estadísticas. Ok. Marcelo va a seguir. No, va a seguir a Tiburoncín. No, ay, ok. Seguir. Skiddy, vos te vas a cagar a piñas con el primer hijo de puta que te cruces. O con estos hijos de puta que nos cruzamos, que están acá nomás. Y Kimitiza también. Muriendo. Ok, perfecto. La 2 acá. Y el este acá. Seguir. Y vos, Tiburoncín, te vas a ir. Pa' acá. Pa' casita. Vas a tardar lo tuyo.
Pero esto está todo bien. Que Mitiza va a hacer tiempo y Skibby va a ser la fuerza bruta que lo va a recoger a estos hijos de... Este que anda cojo, va. Ataque al objetivo. Ataque al objetivo. A ver si estas dos pueden llegar a ser. Marcelo. Seguir. No sé si no estás entendiendo. Tareas. Marcelo, seguir. Está yendo. Ok, está yendo Marcelo. Ok, Kimitiza llegó, pero más rápido que la mierda. Muy bien, bien metido ahí. Pero volvemos para atrás. Que Kimitiza chupe daño. Que Kimitiza. No, chupe daño, no. Skibidi chupe daño. Que Skibidi es la tanque. Y los atraemos acá. Vengan para acá, vengan para acá. ¡Ay, qué miedo, bandidos! Del otro lado hay una. Check. Que voy, que voy, que voy. Que no, que bro. Que voy, que voy, que voy. Que no, que broma. Que voy, que voy, que voy. Que no, que broma. Y acá llegó. Ese momento de la verdad. ¡Oh, su puta madre! 100 de una. Ok. Dios. Es que mete 100 por cada hit, ¿eh? Ok. Me parece que van a tener que venir las amiguis, ¿eh? Mira, sin tareas acá y sin tareas acá. Me parece que la vamos a tener que mandar para allá. ¿Cuántas placas de hierro hay ya? Tres, ok. Muy bien. Atacar objetivo. A ver si Kimitiza aguanta. Es que claro. Inconsciente. Ok, necesito que sí o sí, Tiburón sin llega ahí. Estas no van a morir. Estas ya están viendo en combate, ¿no? Ok, ¿sabes qué? A toda la ciudad vamos a mandar, sin tareas hoy. A cara de trompadas a estos hijos de puta, ¿eh? Tareas no. Hoy. A esto le cae la ciudad entera, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron los trolos? Por acá, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde mierda se fueron? No, amigo, no puede ser que hayan despawneado. Ya me recontra jodería que genuinamente se hayan despawneado. Acá están, ok. Atacar a esta hija de puta. Atacar al objetivo. Vamos a mandar a toda la puta ciudad, ¿eh? Viste, como para que hagan algo. ¿Cuánto falta para que lleguen? Opción, una hora. ¿Dónde están? ¿Ustedes ya se curaron? Pues vuelven por más. De acuerdo, objetivo. Al cojo este de mierda. Dale.
te la puedo believe, dale. Toma. Skidivi mete. Pero claro, le falta cosas. Inconsciente. Bueno, pues nada. Los auxilios. Ahí está primero. Y luego, bueno, Skidivi. Recoger. Y a pelear con esta hombro. Es tan mala idea. Ok. Soltar. Toma. Ahí está listo. Y volvemos a recoger. Esto es una venganza. Pero recontra me anticipa. Bueno. ¿Y a esta la capturamos? Lo que pasa es que está recagada de hambre. Toca el objetivo. Ok, Xiaomi, Huawei, están llegando ahí. Y este bueno se va a morir. Uf, ¿y estos cómo van? Toma. Lo que me interesa más que nada es Skidivi. Se lo bajó a este ya. No me lo jodas, amigo, un espadazo. Y ahí quedó. El huevón va recontra rápido. Aquí se va a sacar a piñas. Con este, ¿no? Ataque el objetivo. Uf. Ahí está. No, es que le mete algo con esa plancha de hierro, lo hace concho. Ok, Huawei, retrocede un poco. Es un poco más que nada para que esto sea un poco justo. Dios, ahí. Pero bueno. Ahora que el objetivo, dale. Ok. Bajamos a estos. Muy bien. Aportamos un poco acá. ¿Esta cuánto le queda? Ah, esta ya está recontra cogida. Ok. Ataque al objetivo. Ataque al objetivo. Ataque al objetivo. Amigo, es que con una persona al hombro se está haciendo. Está haciendo un montón. No, van a cagarse muriendo, ¿eh? Ahí está, se van a arrepentir eternamente de habernos querido robar. Y esta conchu. A ver, fíjate que tiene. Bueno, un ataque menos 5, una defensa más 3. ¿Cuánto valor de venta? 103. Par cabeza. ¿Y esto? 45. Lo que más valor tiene es esto, así que...
Aquí. Ahí está listo. Bueno. Ok. Esto es acá. Y esto es acá. Vuelvan todos juntos por acá, por favor. Acá, tranquilitos, pa' casita. Prayer Day camino a cagar. Uf. Ok. Bueno, para mejor. Tiburón Sin, vos te quedas en la puerta. Tiburón Sin, vos soltá a este muchacho. Marcelo acá. Recoger. Y llévalo a mi miraca. Métete acá adentro, Marcelo. Vos, Tiburón Sin. Métete un rato también. Okay. Tú. Ay, Dios. Mapa. Van a venir por acá, ¿eh? Van a venir por acá una de dos. Okay, Marcelo. Déjelo acá. Ah, ok. Tengo que mandar a alguien. La pregunta es a quién concha mando porque están todos en la mierda. Cinco placas. Ok. ¿Y esta gente? Inventario. Bueno, es que les tiene un inventario. Ay, pero bueno. A ver. A ver, me pregunto por dónde estarán llegando estos chupaverga. ¿O por dónde concha vendrán? Por acá, ¿no? Serán estos. Ok, tenemos tiempo igualmente. Ok, Roca y Huevón, vuelvan al trabajo. Ustedes. Es quiere. Bueno, al trabajo también. Chulo, la vengo para acá. Esto por acá. Muy bien. Huawei y Xiaomi, creo que esta la voy a mandar a descansar también. O sea, todas van a descansar. Estas van a descansar todas. Esto acá. Uf. Ok. Por suerte están procesando hierro, al menos estas chicas. Que es lo que al menos ahora mismo más necesitamos. Bueno, Marcelo. Agáchate y conoce, jaja. ¿Bot que tiene? Inventario. Hierro. Además de, bueno, bastante comida. Perfecto. Marcelo, comerse con ese huevón. Dormir. Ahí está. Skidivy aquí. Xiaomi, Huawei aquí. No, Skidivy acá.
Ok, acá también. Me estoy quedando sin camas a todo esto, ¿eh? Comerciar. Ahí está, esto acá. Bueno. Comerciar también. Ahí está. Y Marcelo, venga para acá. Venga para aquí, Barcelona, venga para aquí. Bueno, hay que ver qué verga hice, bro. Ah, se lo di todo a Turtle. XD. Comercial, ahí está. Estos chupapijas, ¿por dónde vienen? ¿O por dónde andan? Bueno, aún falta para que lleguen. O sea, si van a venir, van a tener que venir o hacer asa para volver acá y decir sa. Bueno, llegar acá. O si no, el más largo van a hacer tra 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 tra. Tra, tra, tra. Acá no sé qué van a tomar, lo más probable es que hagan sa, tra, 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 tra. Y para llegar acá, lo más probable es que hagan tra, 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 rampim acá. Eso es lo más probable que hagan. A todo esto sí, no guardé. Gracias, guardado automático. Por... Ah, pero. No, claro, tenía que ir a comerciar con esta, jaja. Ay, Dios. Comerciar. A ver, la pame porque corre lento. Tiene tiene hierro, creo. Ah, ok, lo va trasladando. No, Marcelo, inventario. Ahí está. Ahí está acá. Muy bien. ¿Realmente se permiten 5? ¿O se pueden poner más? Vamos, Marce. Sí, Marce. Facha, Marce. Chulo, ¿la dejaron algo por acá? A ver. Sí, vení para acá, chulo. Véngase para aquí, güey. Inventario. ¿Puedo poner? No hay más espacio. Ok, bueno. Trabaje, Marcelo, acá. Procese, Marcelo, procese. Voy a dejar como tarea, refinería y hierro. Ok, por las dudas, vamos a hacer lo siguiente de esto de. Lo mandé para acá. No, Marcelo, no. Vuelve, 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 vuelve. Ok, tiene una silla, creo que puede caminar. Joder, está hecho concha, pero. Para aún. Igual, bueno, nada, le queda cocinar. Y meter toda la comida en el barril de la comida. Necesito saber dónde está, por dónde están viendo estos chupachichis. Nos están tardando una barbaridad. O sea. Pero bueno. No me quejo igualmente. ¿Cuántas personas pueden trabajar acá? Tres. Bueno, Pamela, vos que estás paspando mosca, o sea. Sigue trabajando, boluda. ¿O qué? Ah, bueno, podría ser otra. Otra cosa de hierro, puede ser. A ver. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Elaborando energía, extrayendo refinería de hierro, otro lado. Está confirmar. Y ahí repara, y ahí pone Marcelo. Ahí está. Ojo, tiburoncín. Se levantó de la puta cama. Bueno, ya que te levantaste de la puta cama, tiburoncín, vení para acá. La puerta está abierta. Cerrar con llave abierta al público privado. No está abierto. Está abierto a tus muertos. Está abierto. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿También trabajando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo. Añadir materiales. Ok. Sí, definitivamente. No sé, no tengo la más menor idea de lo que quiere hacer esta gente, pero. Bueno, ok, lo que sigue es regresar tributo. Ok, estos van a volver a dormir, que hijos de puta. Esquivi, ¿cómo está? Ok. Ustedes dos vagos de mierda pueden... Pueden levantarse. No, God, de hecho lo voy a dejar. Bueno, God lo voy a dejar cocinando el hijo. Inventaré afuera. Inventario. Te quedas acá. ¿Y vos? Cara de... Marcelo se quedó acá y está trabajando en esta. Ok, por las a estas. Si no, trabajan en esta, ok. Si no pueden en esta, trabajan en esta. ¿Sabes qué estaría de puta madre que también agarre la comida por su cuenta? Inventario acá, perfecto. No, vos no te vas a dormir, pero un carajo te vas a dormir. Entonces te quedas acá en el fuego esperando. Ok, ¿cuántas cosas hay acá de hierro? Nada. Entonces, tiburón, si venía a trabajar acá, che. Ay, ahora nos interesan hacer las cosas de hierro ahora mismo. Por ahora está cagada de hambre, ¿eh? Por ahora anda reclamándole a tus dueños. Ok. Godines, levantate, hijo de... Inventario. Vení y dale de comer al bicho. Hijo. Que se está muriendo de hambre, pobrecita. Pobrecita y la chulola, pobrecitas. Vete a comerciar. Comerciar acá. Propiar ahí unas 5 de carne cruda. Fíjate, joder.
Podía no. Inventario. Ahí está. ¿A quién le falta comer a esta gente? Dora está hecha concha, no come. Dora está en la mierda. Pará, God, hijo de puta, vení, repartí. Porro, vení. Venía y repartía acá, sorete. Ahí está. A ver. Okay. Ay, okay, a ver. Churola comercial. Voy a dejarle también el cuero. Churola. Piel de animal. Comió carne seca. Ah, okay. Deep, 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 deep. Ok, bueno, bien. Ok, por ahora voy a guardar. Guardar juego. Ahí está. Que no guarda ese tiempo y me está asustando por las dudas. ¿Y los otros juegos trabajan? ¿Dónde están estos? Ok. Bueno, hicieron algo medio trambólico, hicieron tra 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 y por ahí van. ¿O son estos? No, esto es un Han cazador tecnología. Me interesa. A ver. Es mujer. Es una mujer check. ¿No vamos a pelear con los cazadores de tecnología? Sí. Pero mirá lo que tiene: 66 de defensa, 58 de ataque, menos 3 porque nada sabe por qué. Fuerza 75, destreza 29, resiliencia 50, esquivar. Es mujer, eso que afecta, es mujer. Y no podemos aceptar a otra cosa que no sea mujer de equipo, ¿eh? Si aceptamos a hombres, tiene que ser un hombre importante. A todo esto, cuando llevamos casi 2 horas, se me pasó el tiempo. Pero requete, recontra, mega, remil volando. Y sabe cómo lo vamos a. Es esta la cosa gris, ¿no? Sí. Porque igualmente para el otro lado no me permite ir, ¿no? O sea, la cámara no me da para más. Sí, hasta ahí me da. De mujer me interesa. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. God, venga para acá afuera. Vamos a dar un par de cositas. Seguir. Es que tipo. ¿No? Mientras tanto está esta gente que repare, que hagan sus cositas, ¿no? A ver, ¿dónde están? Casa de tecnología, no tenemos nada. Unos puntitos negativos no van a afectar a nadie. ¿No? Quiero decir. Pero cerrar la puerta, Gil. God, hijo de puta, sin tareas. Ahí está. Muy bien.
Ahora, ¿dónde está esta gente? Bueno, esta mujer Sheik, parte potente y dominante. Where is she? Ah, está por aquí, ok. Está por acá, ¿dónde concha está? A ver, camarita, ayúdame. Está aquí, justamente, supuestamente. Supuestamente está acá. Ah, acá estás. A ver, ahora sí, seguir. Mientras tanto, esta gente está a punto de llegar. ¿Somos capaces de llegar? No lo sé. Vamos, vamos, gol. Vamos, Diano.